Bueno, les comento cómo estuvo el fin de semana, ya lo saben, estuvo cálido, caluroso, 31 de máximo el día de ayer, lo que fue el Gran Mendoza, y la inestabilidad debido a estas temperaturas elevadas y el porcentaje de humedad elevado, una masa de aire inestable, enfriamiento en altura, provocó la precipitación importante lo que es San Rafael y el Valle de Uco. También el Valle de Uco llovió bastante a partir de las 20 horas. Ayer a las 18 horas en lo que es San Rafael, entre las 18 y las 21 horas, 17 milímetros registró la precipitación en el aeropuerto de San Rafael. Puede haber precipitado más en lo que es la ciudad de San Rafael. Así que las condiciones fue bastante inestable, muy inestable, yo diría, con tormentas importantes. El viento a las 6 de la tarde, del viento del sur a 50 kilómetros horarios. Ya había una intensidad de viento importante. ¿A eso se también le llama vendaval? Le decimos, sí, vendaval. Abundante precipitación en pocas horas. 3 horas, 17 milímetros. Sería aproximadamente lo que precipita, un 10% de lo que precipita aproximadamente, anualmente, en lo que es Mendoza. Esos vientos, perdone que lo interrumpa, Fernando, pero esos vientos que usted menciona de 50 kilómetros por hora, ¿ocasionan esta situación, la caída de tantos árboles, o puede ser que el arbolado esté en malas condiciones? No, puede ser porque aparte es una... recordemos que es viento del sur a 50 kilómetros horarios a las 6 de la tarde, pero cuando hay descendentes, o sea, precipitaciones importantes, se llaman micros descendentes, o sea, un viento en la nubosidad que provoca, que puede ser del noroeste, del oeste, del sur, no es continuo el viento del sur, pero el viento importante debido a estas precipitaciones se llama micros descendentes, que es parecido a una nube tornificada, no es un tornado, pero da esa posibilidad que tenga viento de distintas direcciones con mucha intensidad. Podría haber tenido ráfagas mucho más fuertes, decimos. El registro fue en el aeropuerto del viento del sur a 50 kilómetros horarios a las 6 de la tarde, pero podría haber tenido ráfagas más intensas en lo que es en algunos sectores de San Rafael, ¿no? Bueno, con un saldo fatal, un hombre falleció, ahí estamos viendo esa información, cuando estaba caminando y resultó aplastado por un árbol, una gran cantidad de árboles que cayeron sobre el tendido eléctrico. Esto ocasionó también cortes en el suministro y también árboles que cayeron sobre vehículos. Ayer recibíamos todas estas imágenes por parte de nuestro corresponsal, Walter Gatica, que se encontraba en ese lugar y nos enviaba todas las fotografías. Miren lo que es el tamaño de ese árbol, sí, directamente cortando la calzada. A raíz de esta situación es que la Dirección General de Escuelas, durante la jornada de ayer, a la tarde-noche, ya había tomado la decisión de la suspensión de las clases solamente en San Rafael durante todos los turnos, en todas las modalidades. Y hoy obviamente se está haciendo la evaluación de daños de esta tormenta que dejaba calles, algunas en especial, totalmente anegadas. Eran ríos, ¿no? Sí, sí. La abundante precipitación debe haber colapsado todo lo que es la parte pluviales, digamos, las zonas de acequias, debido también que estamos ahora en otoño, muchas hojas, claro, puede haber tapado todo lo que es los desagües pluviales. ¿San Rafael es un lugar en donde se dan este tipo de fenómenos con mayor intensidad que el resto de la provincia? Con mayor intensidad porque es los periodos estivales, si bien todavía ya estamos entrando en otoño, hemos tenido tormentas importantes en abril, tanto como en San Rafael como en el Gran Mendoza. Sí es más frecuente que tenga tormentas más intensas o más fuertes en la zona de San Rafael. Bueno, usted mencionaba el Valle de Uco, en el resto de la provincia, ¿alguna llovizna? Hubo chaparrones así aislados y algunas tormentas a la vista, pero no en el Gran Mendoza. Claro. En algunos sectores sí, hubo precipitaciones, pero no de esa naturaleza, ¿no?